chicos, bueno, ya vamos a comenzar una semana más. Hoy es lunes, espero se encuentren bien ustedes y sus familias. Hoy vamos a ver la materia de matemáticas. Y para esta materia necesito su libro guía. Me van a buscar la página 292 y la página 293. Estas dos páginas van a buscar en su libro guía. ¿Ok? ¿Ya encontraron sus páginas? Muy bien. Después recuerden que nosotros trabajamos de la siguiente forma. Van a escribir fecha, valor y nombre completo. El valor del mes sigue siendo paz. Recuerden que todo esto lo deben de escribir con pluma roja para las mayúsculas, negra o azul para todo lo que sigue. ¿Okay? Bueno, en clases anteriores habíamos repasado y aprendido las multiplicaciones. Es importante que ya no sepamos hasta la tabla de 9, ¿ok? Porque, pues, como vamos avanzando en los temas, se van viendo todas las multiplicaciones. Así que por eso, yo antes de comenzar estos temas, les hice a que nos aprendiéramos todas las tablas. Aún nos falta una tabla, que es la tabla del 10. Así que para seguir repasando las tablas, el viernes les voy a hacer un dictado de todas estas tablas. Ya son 9 tablas que ya debemos saber. Así que si todavía no se saben alguna, es momento de repasar todos estos días para que el viernes puedan hacer su dictado. Nuestro tema del día de hoy es multiplico con arreglos. Vamos a ver de qué se trata este tema. Lo voy a explicar, así que pongan mucha atención. Muy bien, pues como ya les había mencionado, el tema es multiplico con arreglos. Aquí dice, una multiplicación se puede representar gráficamente mediante un arreglo. ¿Okay? Estos son mis arreglos. Aquí yo tengo la primera multiplicación que es 2 por 3. ¿Cuánto es 2 por 3? Bueno, aquí tengo una, dos filas. Y estas filas tienen 1, 2, 3 cuadritos. ¿Okay? Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ese va a ser mi resultado de 2 por 3. Vamos al siguiente. Aquí yo tengo una, dos, tres filas. Y tengo el número 3 aquí. ¿Por cuántos cuadritos tienen estas filas? 1, 2, 3, 4. Entonces yo multiplico 3 por 4 y voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 por 4 es igual a 12. Vamos a la que sigue. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 filas. Vamos a ver cuántos cuadritos tiene cada fila. 1, 2, 3, 4. Entonces mi multiplicación va a ser 5 por 4. Vamos a contar todos los cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 5 por 4 es 20. Pero algo importante, que si yo ya me sé mis tablas, no es necesario que yo cuente todos los cuadritos. Puedo hacer, observar, 1, 2, por cuántos cuadritos tienen estas filas. 1, 2, 3, y así tengo 2 por 3, pongo rapidísimo mi número, que es 6, ese es mi resultado. Por eso es importante que se aprendieran las tablas, para que se evitar estar contando todos los cuadritos, ya que
O sea, contar nos lleva más tiempo. Vamos a ver esta. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí puse 6, mi número 6. Son las filas que yo tengo. ¿Cuántos cuadritos hay en cada fila? 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 5, 30. Ya no conté cuántos cuadritos tengo, pero vamos a contarlos para que ustedes verifiquen el resultado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. También podemos representar no solamente de esta manera con estos rectángulos que tenemos en cuadritos, sino también podemos hacer otros arreglos. Por ejemplo, yo aquí en este problema les dibujé arbolitos. También pueden dibujar helados o lo que les esté indicando su problema. Aquí dice, les voy a leer mi problema. En un terreno se sembrarán 5 filas con 7 árboles cada una. ¿Cuántos árboles se sembrarán en total? Decía que son 5 filas. Entonces yo dibujé 1, 2, 3, 4, 5 filas. Pero en cada fila tenían que tener 7 árboles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces yo multiplico 5 por 7 es igual a 35. Vamos a ver si es verdad que yo tengo 35. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. No solamente, como les mencionaba, podemos hacer arreglos de esta forma, sino podemos hacer con lo que nos indique nuestro problema. Puede ser con helados, puede ser con sillas, con personas u otros objetos que nos mencionen en nuestro problema. ¿Ok? Muy bien, ahora voy a explicar los ejercicios del libro guía. El primer ejercicio dice, relaciona cada multiplicación con el arreglo que representa el resultado. En medio, ustedes tienen unas multiplicaciones y a los lados tienen unos arreglos como estos, unos cuadros. Ustedes van a observar bien cada arreglo y lo van a unir a la multiplicación que pertenece. ¿Ok? También van a poner el resultado de cada operación. ¿Ok? Muy bien, el siguiente dice, escribe la operación que sirve para resolver cada caso y completa la respuesta. Ahí tienen unos problemas en los cuales ustedes van a resolver con una multiplicación. Tienen que leer bien cada uno de sus problemas para que ustedes sepan cuál va a ser su operación. ¿Ok? En algunos traen los dibujitos, en algunos no. Así que si ustedes gustan, pueden hacer en una hoja su arreglo. ¿Ok? Y la última dice, completa la tabla con las combinaciones de lados que se pueden hacer en cada caso. Ahí tienen una tabla. En la primera fila tienen los números de sabores. Luego tienen la operación. Y al final el resultado. El primero es un ejemplo, dice 5 sabores y la operación va a ser 5 por 3 es igual a 15. ¿Pero de dónde sacó ese 3 que tiene? Bueno, arriba en un problema anterior dice que hay 3 tipos de decoración. Entonces, a todos esos sabores que ellos tienen, solo hay 3 decoraciones. Entonces, todos mis sabores los voy a multiplicar por 3. Todos mis sabores que yo tengo aquí, que yo tengo el 6, el 7 y el 8,
los voy a multiplicar por 3, ya que 3 son los tipos de decoraciones que tienen para los helados. Y al final voy a poner mi resultado. Multiplico estos sabores por 3 y pongo al final mi resultado. ¿Ok? Muy bien, chicos. Pues esta es la tarea del día de hoy. Realmente es algo sencillo, ya que si sabíamos multiplicaciones, va a ser muy fácil identificar los arreglos para ver a qué multiplicación pertenece. ¿Okay? Muy bien, chicos, voy a mandar unas multiplicaciones, las cuales ustedes van a resolver en su cuaderno de matemáticas. Esto es para que sigamos reforzando las multiplicaciones, para que después nos vayamos a la tabla de 10, que ya es la última, ¿ok? Muy bien, chicos, pues ahora sí, me despido, adiós.